¿Qué vas a grabar? ¿A qué vamos a grabar? A ver, explica. Voy a manchar un poquito, cualquier cosa. Le voy a manchar algo ahí, este escarpín. Y este otro también. Vale, Pero así voy a le enseña un utilizar poquito a... tela de mosquitera para darle una trama que quede más Vale. interesante. Y Bien. la pintura no la voy a diluir. Mira, una cosita. ¿Podrías meter también colores azules para que... Azul, Sí. espérate un momento. Porque David quería hacerlo en azul para enseñarle un poquito en... Vamos Cómo a trabajar hacerlo un en poquito con el azul. azul. Espera, lo voy a hacer en azules. O los voy a combinar, ¿vale? Los azules. Bien. Necesito entonces un poquito de gris. Voy a poner un poquito de gris y blanco. Pero, Aitor, estos son los últimos colores que se ven abajo, ¿no? La profundidad. Los últimos se pierden. No son muy interesantes para mimetizar. Igual vamos a ver. Voy a probar un poco a neutralizarlos, a ver qué tal quedan esos grises. Ok. Cuando quiera. Esta es más diluida, esta pintura más diluida. Voy a dar un puntito para que no me quede muy igual. Y lo que voy a hacer es neutralizarla ligeramente. La voy a neutralizar con un poquito de color tierra este. Para que no me quede Para que no quede tan vivo, ¿no? Le metes un poquito de tierra. Eso es. Le voy a poner un poquito de color tierra y ya me queda más grisáceo el color. Vamos a hacer la prueba Bien. de este escarpín. En este caso voy a usar la trama abierta, la trama más abierta. La aplicamos simplemente así. Si no quiero que ¿Y me qué logras con quede. la trama? A ver, explica qué logras con la trama. Cuando quiero insistir más, le voy a dar más pintura. Con la trama lo que voy a conseguir va a ser un efecto. Es un efecto de. Mancha, ¿no? Como hace, por ejemplo, las carbontec y así, ¿no? Eso es. Un efecto de Bien. mancha más. Incluso esto, vamos a darle un poquito de secador y lo voy a pintar encima inmediatamente. Le voy a dar buen secador. Vas a ver que ahora en 2 minutos. Le puedes dar, por ejemplo, una mancha. Le voy a dar una mancha que quede superpuesta. Le podríamos dar una mancha gris, una mancha amarilla o algo distinto. Le vamos a dar una mancha a esto inmediata. Se nos da igual, ¿no? El color, lo que va a pasar es que va a perder viveza. ¿Sí? Aunque ahora mismo lo Esto está estamos viendo casi. muy vivo, pero porque por efecto de la luz, así, ¿no? Sí. Perderá viveza y luego en el agua ya no Se queda hay clarito, problema. ¿verdad? Hay que tocarlo y verificar que no pinta. ¿Ves? Aquí pintaba antes. Aquí todavía pinta un poquito. Vamos a darle un poquito más. Vale, un secador a baja potencia, ¿no? Por lo que se ve. ¿Cuántos vatios dice que son el secador? No lo sé, De pone. 1200 vatios, vale. Graba un silencio 1200. Bien. Es un Entonces, secador de viaje. de viaje, vale. Ya tengo una primera mancha y que seca el tacto, ¿verdad? Ya no Vale, está, ya perfecto. no mancha. Y podemos seguir pintando. Una vez que verificamos que no mancha, incluso esto La vemos. trama tampoco mancha, ¿no? Sí, mancha, esta sí mancha. Vamos a cambiarla. Hay una opción. Si queremos usar la trama, hacemos así. La secamos también. La secamos rápidamente y también dejaría pintar encima. ¿Vas a hacer la prueba con la misma trama? Para verificarlo. Le voy a dar un color un poquito vivo. ¿Sí? Esta vez salteado. Vale, ¿y qué vas a lograr con eso? Como pequeñas manchas, ¿no? Supongo. Vamos a verlo. Queda una trama bonita siempre. Incluso voy a mezclar un poco con el color anterior por aquí. Lo que hace es una fusión óptica de manchas. En vez de manchar, Se une ópticamente. eso Vale. es, se puede unir ópticamente. Bien. Ahí Y tenemos una mancha entonces un poco diferente tenemos ya. unos colores violetas, ¿no? Violáceos. Color ya ha cambiado un montón. Azul fuerte, ¿no? Intenso. Y veis que aquí incluso deja un poquito denso. ¿Qué es lo que se hace? Si le da bastante secador, queda un poquitín, poquitín mínimo de textura. Le doy más secador y ya está. Más secador para que la absorba eso y queda bien. Vale. Y de cara a limpiarlo en el... Después, ¿cómo lo limpias? ¿Qué hacemos? Esto va a quedar. ¿Cómo se limpia la primera Va a vez? quedar un poquito mate y luego al meterlo al agua salada lo lógico es que pierda muy muy poca pintura, pero que pueda perder un Es poquito. decir, poco brillante, pero ¿cómo? A ver, primero usamos un agua salada, se va un poquito la pintura. No, si pierde va a perder muy poca, pero lo que va a pasar en el agua salada es que el color se va a quedar fijo ya Vale. y va a recuperar la viveza. En el agua salada
Los colores se van a ver muy muy vivos. Vale, y después de usarlo, ¿cómo tenemos que lavarlo? Normal. Normal. Todo completamente normal. No pasa nada. Agua con jabón un poquito y ya está. Normal, todo normal. Vale, aclarar, vale. Ya vemos que esto no, ahora no mancharía. Esto ya Bien. está seco. Tenemos 5 minutos de vídeo. Podemos seguir. ¿Qué más mancha? Voy a pausar un momento. Sigo manchando un poquito más. Y ya está. Y de nuevo secado, ¿verdad? En breve. Incluso lo interesante es hacer la trama así, cambiar la inclinación de la trama, girarla un poquito. Vale. Otra parte, ¿vale? Sí sería importante, si fuéramos a pintar un traje, pues, por ejemplo, como hace Polo Sub, hace ¿Sí? una parte, la orienta una parte, hace un espacio manchado, ¿Sí? otros espacios en negro y otros manchados. Hay que Vale. intentar lo que llaman romper la figura. Vale. ¿Y vas a intentarlo ahora o qué vas a hacer? Sí, ¿no? Pues vamos a hacer una mancha aquí, por ejemplo, aquí. Y ahora saltearía otra aquí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo tipo mimetizaje o así? No sé, voy a cambiar los colores. Simplemente estoy cambiando Vale. la gama. En un traje siempre tendríamos que intentar darle espacio a las manchas. Bien. Darle un color de base y luego podríamos continuar con otro encima salteadito. O incluso con menos fuerza. Ya vemos lo que nos interesa como efecto, que quede más bonito. Bien, bien, bien. Ahí voy a hacer una prueba. Ahí y ahí. No interesa tampoco llenar toda la superficie. Es decir, que lo bueno sería contar con un diseño previo a lo que tú quieres hacer, ¿no? Tienes que tener una idea. Y la pintura, no diluirla ni insistir demasiado en darle en una misma zona. Con darle una o dos manos nos vale, pero si le vamos a dar muchas veces, nos va a quedar acartonado, nos puede quedar duro. Ya, entonces Pero lo no hay que justo. darle la pintura diluida porque se va. Hay que dar la Vale. pintura sin diluir. Pero tampoco podemos Y poca darlo. cantidad, vale, sin diluir y poca cantidad. No, bueno, o sea, y sin empastar. Sin Ni empastar. diluir ni empastar en una aplicación normal. Por ejemplo, esto así, le hago dos veces, ahí está bien. No hay que darle más. En el agua va a quedar muy vivo el color. Vale. Y es pintura acrílica para artistas, una pintura acrílica. Voy a dar otra manchita más por aquí. Bueno. Y otra aquí, ya está. Es pintura Ahí nos lo. acrílica para que te, venden para en cualquier tienda de manualidades, ¿no? Para Sí, de eso arte. es. Correcto. Ahí vemos un plano de detalle, por Sí. ejemplo. Aquí podría seguir dándole un poquito alrededor. Que Sí. continúe. Me podría interesar a lo mejor que esta mancha la continúe por aquí. Ya. Por ejemplo, los trajes Picasso están bien pensados en ese Claro. aspecto. Bien. Pues paramos aquí. Ya con esto tenemos suficiente para enseñar. Vamos a ver los dos ejemplos. Aquí dos ejemplos rápidos. En unos carpines, en dos colores. Dos Normal gamas. poner el color flojo, el más suave de fondo, ¿correcto? Puedes poner un color intermedio. Casi lo ideal poner un color intermedio y luego ponerle luces encima. Se va a ver mejor incluso empezar del oscuro hacia claro. Vale, al contrario de lo que hemos hecho entonces. Depende del dominio de cada cual. Vale, cuestión experimental también. Vale, de acuerdo. Pues muchas gracias.